Un, dos, tres, como dice mi jefa al otro lado de la cámara, siempre retándome. Amigos míos, nos encontramos en un lugar muy emblemático de la provincia de Ñuble en lo que a turismo se refiere. Específicamente estamos en este momento instalados en la comuna de Yungay, que significa mi valle templado. Yungay es la única palabra que al traducirla no es mapuche, como ningüe, como coihueco, como quirigüe. Yungay es la única palabra quechua, que significa Yungay, mi pequeño valle templado o mi valle templado. En este momento aquí nos encontramos y venimos a visitar a uno de nuestros auspiciadores que está en la cuarta edición de la orientadora turística, específicamente, perdón, en la página número 31. Dice Hospedaje La Granja, ¿alcanza a leer ahí, jefa? Hospedaje La Granja, y este es el camino que une Yungay con Cholhuán. En el kilómetro 5, si vienen desde Chillán, van a doblar hacia la derecha y se van a encontrar con un lugar que tiene salón de eventos, piscina y cabañas. ¿Cómo se llama? La Granja. Alojamientos, pensión completa, salón de eventos, piscina, juegos, zona de picnic, opa, celebración, estacionamiento, TV, internet, sector de asados. Todo eso lo encontramos en la comuna de Yungay. Ella pertenece a la red turismo, ¿cierto? De Yungay. Pincha la red. Es un lindo logo que está hecho desde hace muy poquito. Red de Turismo Yungay, que muestra ríos, volcán, usanza campesina, verdor de los bosques y por supuesto los trigales, que en este momento miro hacia allá y hay un trigal madurando así tranquilamente para darnos el pan. En este lugar hay una historia súper linda, muy conmovedora, que nosotros conocimos hace un tiempo atrás. ¿Cómo se llama la señora? Ayúdeme, jefa. Isabel. La señora Isabel. La señora Isabel, hace muchos años atrás, en el sector por ahí donde está el poste, un poquito más allá, ella levantó un emprendimiento porque quería ganar plata, quería atender gente, y su naturaleza de mamá, ¿cierto?, y de persona que quería brindar servicio a la comunidad, se instaló. ¿Tú te acuerdas con quién era? Mote con huesillo. Con Mote con huesillo. Ella nos comenta en algún momento en una conversación y ella comenzó con el mote con huesillo. No le daba mucha fe, ¿eh? No. Su misma gente como que no enganchaba mucho con el mote con huesillo, y ella en un punto por aquí se instala con un mote con huesillo. Pregúnteme, jefa, ¿cómo le fue? Espectacular. Espectacular. Yo creo que todo ese trigal que está allá, la señora lo convertía en mote y lo vendía con huesillo, y le fue tan, pero tan bien, que empezó a crecer, su familia la empezó a apoyar, el marido también, los hijos se involucraron, y empieza esta digna señora, después de todo ese tiempo, y construye una pequeña cosita, y después otra cosita que se fue sumando. ¡Hola! Estoy hablando de usted, venga para acá. Gira, Sandrita, porque aquí tenemos a esta estimadísima y muy esforzada emprendedora de la provincia de Ñuble. Apúntala, mira, ahí viene, hacia arriba. Como siempre, en tenida de combate usted. Sí, trabajando. Un gusto grande. ¿Cómo estuvo su viaje a Perú? ¿Más o menos nomás? Sí, más o menos. Más o menos nomás, sí. Pero bonito Perú. Sí, bonito. Sí, nosotros anduvimos al otro lado de la cordillera y también en Pucón en el último tiempo, de por allá, así mirábamos qué es lo que pasaba con usted. Estoy pelándola, como se dice en Chile. Claro. Le estoy contando de sus inicios por ahí en ese rinconcito con el mote con huesillo. Sí. Después compró todo el trigo Yungay y lo vendió como mote. Como mote, sí. Y le fue súper bien. Sí. Y de ahí comienza un crecimiento, una integración familiar, eso es lo que alcanzamos a rescatar de esa conversación que tuvimos en algún momento cuando la conocimos. Y hoy día ella dijo, pues ustedes vuelvan acá, ella es parte de nuestra revista, es parte ya del trabajo conjunto que desarrollamos en Ñuble. Quiero que vengan un día para que vean mi piscina, dijo, mis cabañas. ¿Conocimos hasta a su hijo antes? Sí. Él lo recibió. Y bueno, y lo que está haciendo, que a todos ustedes le va a servir mucho, le va a servir mucho este verano, porque la comuna de Yungay es una, como digo al principio del video, una de las comunas emblemáticas en la puesta en escena natural, sobre todo con el verdor, los trigales maduros, sí, la usanza campesina y el agua. Esta es una de las comunas que tiene más agua en toda la provincia de Ñuble. Tiene varios ríos, ¿cierto? Y eso nos permite desarrollar un trabajo turístico que a la gente le va a hacer muy bien. Ese reconfortarse con la frescura del agua. Sí. Ya, después de toda esta antesala que yo le doy, oiga, ¿le dijo hasta el vecino, el suyo ese también? No, es del vecino. Le dijo, coloca la bandera cuando venga a Calancén con la revista y por favor una brisa suave que me flamee la bandera. Mira qué lindo. Sí. No, qué hermoso. Todo el año. Todo el año está la bandera. La cambia solamente para el 18. ¿La lava? No, la cambia, que renueva, porque para el próximo año, para el 18, ya pone una nueva. Una nueva, todos los años. Aprendamos, amigo. Sí, todo el año tiene la bandera. Bueno, no habíamos tenido la oportunidad de conversar. Ahí está usted, al ladito de los saltos del Itata. Sí. ¿Qué tal, la granja? Bien. Yo quiero ver si es verdad que hay piscina, si es verdad que hay cabañas, si es verdad que hay departamentos y otras cosas más.
tome en sus manos la parte de la, orientadora. Y invítelo, cuéntenos. Pero cuéntenos. Bueno, yo empecé. ¿La puedo acá tomar de aquí con toda confianza? Sí. Oh, perdón, entero respeto. Sí, vamos. No, yo empecé acá vendiendo mote con huesillo. Oye, yo... o sea, eso es lo que más me gustó de usted, porque la gente normalmente esconde sus inicios así como sí, le da vergüenza. No, sí, a mi hijo sí le daba vergüenza. Al que principio. Yo, claro, que yo iba a venir a vender mote con huesillo, me iba a entrar aquí al lado de la carretera. Yo dije, no, pues si es un trabajo más. ¿Se acuerda en usted? En vez de estar en mi casa. Oiga, mi niña, ¿se acuerda usted de ese primer día vendiendo mote con huesillo? Sí. ¿Se acuerda cuánto vendió? Uno. ¿Uno? Un mote con huesillo. Un mote con huesillo. Ese día, sí. ¿Y cómo le dieron ganas de volver al otro día? No, dije, no, me tiene que llegar igual la gente. El que pasó seguramente va a hacer el comentario, si era rico el mote con huesillo, le va a hacer el comentario a otra persona y va a llegar y así empecé. Pégueme esa energía, por favor, a mí, a Sandra y a la gente que está escuchando este video, porque lo más probable es que suceda, amigo, que cuando ustedes tienen un sueño, tienen un deseo, quieren emprender sobre algo, vienen las dudas, viene la incertidumbre y a veces incluso la falta de apoyo dentro del mismo núcleo familiar, sí, o de las amistades que ven a lo mejor con no buenos ojos el que tú quieras emprender en una iniciativa en la cual no tienes experiencia. Sí. ¿Pero cuáles son los resultados, señora? Sí, acá están todos mis resultados. Claro, de primera no había, bueno, mis hijos, mi marido no quería nada. Solamente les daba vergüenza, que los molestaran, que la mamá vendía mote con huesillo. Y ahora los tiene de empleados. Ya, sí, ahora sí trabajan conmigo. Sí. Mujeres, emancípense, ustedes sí tienen iniciativa. Yo incluso ayer tuve la oportunidad, miren lo que voy a sacar a colación. Ayer escuché y vi un video de Madonna, no, porque fue elegida la mujer del año, Madonna. Y ella cuenta en un video como de 8 minutos su historia, por todo lo que ha tenido que pasar ella, y le da un mensaje a las mujeres. Yo creo, y no porque aquí está al lado mujer, o porque a mí me manda una mujer de común, y que hoy hay otra chica de 8 años que también me quiere mandar, y una suegra que también influye en el mandato. Yo creo que nos pasa a muchos varones en Chile, y no solamente en Chile. Tenemos mucho acceso a Argentina y vemos que allá pasa lo mismo. Las mujeres, amigos míos, Dios las hizo con mucho más capacidad que nosotros para levantarse sobre las dificultades, sacar adelante sus proyectos como familia, como mamá, como esposa, como hija incluso, y también como microempresaria, o no, Sandrita, si no hablemos de la tía Inés Arabia nomás en la Granja Lo Vilche, en la comuna de San Nicolás. Una espectacular señora que tiene a todos los monos bailando. Ah, lo mismo que digo yo. A todos los monos bailando. ¿Y eso por qué? Porque hay una visión de trabajo futuro. Hay una alternativa de decir, en esto que es mío yo puedo invertir y gastar, porque en el fondo no va a ser un gasto, sino que va a ser una inversión a largo, sí, plazo. A largo plazo. Y los frutos, tal como una familia cuando uno se casa, se pone un vestido blanco tan hermoso, no es para un año, es para toda una vida. Y como tal, estos emprendimientos tienen que ser pensados así. El primer año no podemos pensar en ganar plata, no, sino que invertir. Sí. Hoy, antes de entrar, ¿cuánta capacidad de alojamiento tiene usted acá en el hospedaje de la Granja? A ver, para empresa, porque yo tengo dos opciones. Empresa, cuando llegan las empresas yo los acomodo todo con litera. Ya, pero yo hacía otra pregunta. La pregunta era distinta. ¿Cuántas camas tiene usted para alojar gente en este lugar? El total. El total de camas son... ¿Hasta así, le cuesta sacar la cuenta? Sí, sí, son... Si tengo 28... Es que tengo distintas, pero debo tener como 45 más o menos. O sea, lo mismo casi una capacidad de hotel en cualquier ciudad de Chile o del mundo. Sí. ¿Se da cuenta lo que le dije? Sí. ¿Sí? No es mal número. Ya. Ahora, para comer, ¿yo puedo comer aquí? A ver, con... Cuando me reservan, cuando sí me envía un grupo, ¿ya? Un grupo de empresa o de, ¿hasta un grupo cuántas personas amigos puede atender? Sobre 10 personas. ¿Sobre 10? Sí. Y ¿máximo? Hasta, he atendido hasta 75. O sea, ha atendido. Mira que sí, como sencillita, y la sí cifra que usted me está dando 75 nos están indicando que hay un trabajo de continuidad en el proyecto familiar de esto de hospedaje turístico. Y a mí me llamó la atención que usted puso la palabra hospedaje. Hay muchas personas que le tienen miedo a cuando le colocan el nombre a su emprendimiento. Y dice, a lo mejor la palabra hospedaje suena como a chiquitito. A lo mejor le podría haber puesto cabañas, sí, o complejo turístico. No, todavía, y usted lo que tiene es un mini complejo turístico. Si yo ya lo he observado y sé lo que hay adentro. Sí. Entonces, cuando usa la palabra hospedaje es como familiar, como... Sí, más, sí. No más chico, sino que uno entra aquí como empieza a llegar, y es lo mismo que le va a pasar a ustedes con el video, amigos míos. Y que por supuesto queremos que vengan a este lugar, conozcan a esta digna y esforzada señora y que se inyecten de la misma histamina y de esa fuerza que a nosotros nos inyectó cuando la conocimos en algún momento y estuvimos en su casa conversando de su proyecto. Y hoy día estamos aquí para mostrar lo que hay. ¿Vamos? Vamos, vamos. Los invito por acá. Vamos a pasear. Por lo menos una de las cosas que todos los lugares pasan
es que hay una amplia playa de estacionamiento y se me quedan las luces encendidas. Sandrita, sigue hablando con ella. Sígale contando a ella por un minuto mientras yo apago esta luz. Bueno, yo cuando yo compré acá no había nada. Nada, no había un árbol, nada. Esto va a ser ya 9 años que yo compré acá y empecé con el mote con un huesillo instalado acá, una sombrilla, 2 mesas, 8 sillas. Tuve como 2 años vendiendo mote con huesillo y empecé de a poquito con las habitaciones. ¿A la vuelta de cuántos años empezó con las habitaciones? A ver, como al tercer año. ¿Al tercer año? Sí, se hizo ahora el agua potable, que en ese tiempo no había agua potable acá, se instaló el agua potable. Llegó la gente a hacer la instalación del agua potable, eran 4 personas, necesitaban hospedaje. Yo tenía prácticamente, era una media agua la que tenía en mi casa, porque en eso estaba, como tenía el mote, viajaba de Yungay para acá y tenía prácticamente 2 habitaciones y me empecé a dar la pensión a ellos. El verano, y terminó el verano y empecé con, bueno, me encalillé no solamente con lo que yo ganaba el verano, porque era como mucho, pero lo que se ganaba en el verano y se construyeron las 4 habitaciones. Y con eso empecé con mis 4 habitaciones, a este lado. Y después empecé a hacer después las habitaciones, construir con el salón. Sandrita, gira allá, por favor. Gira en redondo. ¿Qué tenemos al frente, mi niña? Son las habitaciones individuales. Las individuales, estas son cabañas, sí. ¿Las utilizan las empresas? No, son habitaciones individuales. Las cabañas estas no tienen baño, no tienen cocina, comedor. Solamente son habitaciones, como son individuales, tienen 2 camas, cama matrimonial, cama una individual de una chica, baño, closet y televisión. Muy bien equipada. ¿Cómo se ve, jefa? Lindo. Son 4. Y son 4. Continuamos allá. Las, ¿y aquí otro lado? Esto es para empresas. Aquí hay camas que tienen 2 camas, 3 camas, cama matrimonial, una cama matrimonial, una litera y la última de 2 pisos, y esto como para empresas que son todas con litera. Pero si viene una familia que va al volcán Antuco y se quiere pasar a alojar acá. No hay problema. ¿En cualquier época del año? En cualquier época del año. Yo cuando en el invierno tenía gente que viene al bosque. Pero por supuesto, con la nieve. Con la nieve que esté... Y a futuro, por aquí tenemos un corredor espectacular de la gente de Concepción o de Los Ángeles que puede venir, engancha por este lugar y se va hacia el bosque. Y tenemos un paso internacional muy cerca. Sí. Además. Sí. Que da con la provincia de Neuquén. ¿Cuál es? Paso Pichachén. Gracias, señora. El Pichachén, jefa. Se me está olvidando las cosas últimamente, ¿eh? El otro día veníamos de Pucón y le hago una pregunta sobre el nombre de una persona y se la había olvidado. Y siempre a mí me molesta ella porque se me olvida las cosas. Usted lo dijo, ¡ay, qué gran verdad! Nosotros los tercera edad, espero llegar luego a eso porque necesito tener los beneficios del Estado, señora. Para los remedios, por lo menos, que son recargos los remedios para el Alzheimer. Beneficio del Estado. Niña, no puedo ¿cuál decir es, mucho. ¿Cuál es el resultado que usted ha tenido respecto de los servicios que otorga? ¿Cómo es la respuesta de la gente? Del hospedado. Claro, yo empecé como yo te digo, empecé el mote, después las habitaciones y ahora yo ya empecé a tratarme a dar el servicio de comida, para empresa, preparación de cóctel, asado, no sé, pero vivir en la casa, si es algún cumpleaños, con preparación de todo, yo lo estoy haciendo, como en catería. Y que me da, pero temor hacerlo. ¿Por qué? Empecé con un tiro. ¿A quién le tiene miedo? Tenía miedo a la atención, a como miedo a la presentación, la comida. La puesta en escena arriba de la mesa. Sí. Como miedo entre la gente y cómo me iba a recibir. Pero gracias a Dios hasta el momento se ha visto que la gente le ha gustado. ¿Puedo entrar aquí? Sí.